¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este show. Esto es The Parody Show en la 920. Para mi gente, yo soy Jorge Vázquez Rabanal. Hoy me acompaña Juliana Antonello. Con ella últimamente estamos charlando de cosas muy interesantes. Hoy día, por ejemplo, Julie me dice, Jorge, tú eres inversionista. Perfecto, tú tienes que evitar estos errores cuando vas a comprar tu casa de inversión. Así que esto es una muy buena información, sobre todo para todos mis amigos que son inversionistas o están pensando ingresar en el negocio de las inversiones. Julie, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bien, muchas gracias. O nuevamente aquí para poder explicarles y darles un poco más de conocimiento sobre el tema de inversiones eso muy bien y qué bueno gracias julie porque sí a, cuántos, a cuántas personas no les habrá pasado eh, no solamente uno o dos o tres errores muchos sí. muchas cosas que encontramos en el camino y que decimos wow, y esto cómo lo soluciono exactamente ahora estos errores cuántos traes el día de hoy para evitar cometer los inversionistas. Pues ahorita tenemos cuatro errores. ¿Ya? Los más grandes y frecuentes. Los más frecuentes, ¿verdad? Perfecto. Pero siempre van a aparecer otros errores y eh, es normal cometer errores, mm -hmm. pero siempre es bueno como aprender de los demás para tú no cometerlos. Claro. Y pues ahí viene la prim el primer error, que es básicamente la distancia. ¿Cómo la distancia? Pues... Cuando compramos una propiedad de inversión, dependiendo de qué tipo de, de inversión sea, vamos uh -huh. a decir es un fix and flip, ¿verdad? Ya, es un arreglar, este, comprar, arreglar y vender. Correcto, correcto. ¿Ya? Eh, yo les recomiendo, y más que todas las personas que están comenzando, que van a hacer su primer flip, no comprar una casa que esté muy alejada de la locación de usted, de donde ustedes viven. ¿Ya? Porque normalmente los eh, los inversionistas que son primerizos les gusta ir a la propiedad para estar pendiente de ella. Ah, sí, sí. O hay gente que hasta va todos los días si sí. le queda cerca. Sí, si te queda cerca sí. Pero suma que estás gastando tiempo y combustible en tu vehículo. Exactamente. Uh -huh. Y si buscan una propiedad que está muy alejada de donde están ustedes les va a tomar un día completo. <laughs> poder llegar a ver a ver su propiedad mm. entonces este primero se limita su tiempo el dinero para la gasolina incrementa sí. y las millas a su carro que pues también es importante uh -huh. las millas importan bastante en tu carro al momento de que quieras venderlo y quieras invertir en otro carro claro eso sí es cierto entonces pues eh, esa es, es mi primera recomendación hay veces que eh, vemos los números como algo, vamos a decir, que se ven bastante atractivos y que capaz y sea la mejor opción y todo eso, pero debemos de considerar la distancia, porque el dinero, pues hay veces que eso toma dinero de otra parte. Sí, sí, y es cierto, mira, yo hace tres días atrás encontré una muy buena opción en Freeport. Imagínense. Pero Freeport de aquí de Houston, estamos hablando, wow, más de, más, en el mejor de los casos... Con, Sin tráfico. Ajá, en el mejor de los casos, te estoy hablando de más de 45 minutos prácticamente. Sí. ¿Ok? Sí. Porque sí voy a, voy a cruzar algunas algunos pueblitos, algunas uh -huh. eh, ciudades pequeñas, donde tengo que bajar la velocidad y algunos hasta el semáforo. Y la policía de los pueblitos son más terribles que los del mismo Houston. Exactamente. Entonces dije, ¿sabes qué? Vale la pena, pero la distancia no me era conveniente. Exacto. Tampoco quiero decir que, que vayan y compren una casa al lado de la de ustedes. No, no. Claro que no pueden. Bueno, pueden... si la encuentro sí, pero pues, si pues, no. Pues sí, si está todo bien sí, ¿no? Pero este la lo que recomiendo es algo pues en la ciudad o cercano. Algo, algo que esté que... dentro de tus, de tus límites de tiempo, ¿no? Sí, porque tomen, tomen en cuenta y claro hay gente que pues tiene vamos a decir ese su no sé cómo decirlo en español. Dilo, el, Dilo en inglés. ¿El schedule? Ya, yeah, su horario. Su horario este, libre. Uh -huh. Entonces, pues eh, está bien, pueden ir y venir, se echan su, su viajecito su uh -huh. y así, está bien, ¿no? Es como que ese es su trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero para otras personas que tienen otro trabajo también conozco Realtors que han hecho eso y la verdad que se arrepienten porque al fin y al cabo la vida del Realtor es estar constantemente mostrándole casas a los clientes para poder generar dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, es algo a considerar. Muy bien, entonces, uno de los errores tú como inversionista y es tu primera vez o estás pensando eh, convertirte en un inversionista, Juliana nos dice, ella es del equipo, de, eh, equipo Parodi, del grupo Parodi en el área de inversiones, nos dice que... Tienes que considerar mucho la distancia. Eso es muy importante. Julie, antes de seguir, vamos a dar la información para mis amigos que nos escuchan en la radio. El teléfono del grupo Parodi, para los que quieren ser inversionistas eh, y quieren tener al menos conocimiento más al respecto, pueden tranquilamente comunicarse a este número de teléfono. También para que sepan para cuándo ellos van a tener disponible una reunión y sus reuniones son gratuitas para eh, los principiantes o los primeros inversionistas que, pues, necesitan tener un poco más de conocimiento. Correcto. Nos, pueden, nos puedes contactar al 281-645-9227. Déjenme, se lo repito nuevamente. Uh -huh. Es 281-645-9227. Y bien. nosotros, pues, preferimos texto, yeah. pero, pues, también nos pueden llamar. Cualquier claro. manera, pero si no le contestamos, déjenme un texto. Uh -huh. Y la otra manera de contactarnos para poder saber nuestros eventos que Tu calendario de eventos. Exactamente. El schedule que decías el tú hace un Sí, el horario <laughs> el calendario de eventos, okay? Ustedes pueden ir a nuestra página web que es el 12x12rei.com. Uh -huh. Muy bien. 12x12 que sería como 12 por 12. R bueno, yo lo digo así, R, marcándolo un poquito más que, que Julie, porque ella dice R y está bien. R, R, E, I, de iglesia.com. Correcto. Muy bien. Julie, entonces, la distancia. Tú eres inversionista por primera vez, este considera muy bien la distancia de la casa de inversiones, sobre todo si es que va a ser un fix and flip. Correcto. Porque si fuera, digamos, una casa donde estoy pensando, compro, lo arreglo eh, y lo rento. Ahí no habría mucho problema, ¿o sí? Sí, la verdad que eh, es dependiendo del tipo de, de... Tu estrategia de inversión. Correcto. Es el tipo de, de salida que le vas, a, le vas a dar a la casa uh -huh. y cómo vas a manejar la casa. Porque, pues, personalmente eh, tengo un cliente que él está localizado en Austin ¿Ya? y él compra aquí en Houston. Uh -huh. Entonces, pues, eh, pero pues se encarga de conseguir la compañía que le maneje la propiedad, que se la ponga a rentar, uh -huh. que le busque el rentero el y que le lleve pues toda la, la cuestión de los pagos, ¿no? Claro. De de la, de la renta de con el rentero. Uh -huh. Entonces pues es dependiendo del tipo de persona y el tipo de inversión, pero más que todo para este, arreglar y vender es mejor tenerla cerca de ti. Fix and flip. Y bueno también está el Airbnb uh -huh. que pues eh, hay personas que Vamos a decir, se van más que todo a, los, a las áreas turísticas. Eh, vamos a decir, viven aquí en Houston, pero pues saben que en Florida es un área Como muy... Orlando, es, por muy decir. es muy caliente, ¿no? Sí. Entonces, pues compran allá y, y, y van y, y pues también buscan una compañía de management. Uh -huh. Y bueno, la van a ver también para ver cómo está la casa y todo eso, pero Correcto. rutinariamente, ¿no? Pero sí. cuando es arregla, o perdón, compra arregla y vende, uh -huh. ese es un fix and flip, ahí tienes que considerar la distancia, muy bien. Entonces, hasta ahí, distancia es a considerar. Correcto. La segunda, o bueno, el segundo error... Que tienes que evitar. Que tienes que evitar es, eh, siempre hay que investigar, vamos a decir, a por ver. qué. A ver, a ver, a ver. La locación es muy importante. Uh -huh. No quiere decir que una, que, vamos a decir... Eh, Texas es un buen mercado, ¿no? Ya. Yeah. Eh, la verdad que muchas personas de otros estados se vienen a, a Texas para poder para invertir, ¿no? Uh -huh. Porque la economía está muy bien, está creciendo, todo uh -huh. eso. Pero no quiere decir que una casa que está en Houston vale igual a un pueblo que está, no sé, Dayton, vamos a decir. Ya yeah, Dayton, ya. Yeah. Exacto, que, que que está cerca. Oh, bueno, bueno. ya, yeah, ok, Dayton sí, sí. Relativamente, ¿no? Ya. Yeah. Eh, no quiere decir que sea no, no quiere decir que tenga el mismo valor y que el mercado funcione de la misma manera uh -huh. entonces eso hay que tomar en cuenta antes de comprar la propiedad porque ya después que está adentro es muy difícil salir te toca te toca seguir adelante no uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo se hace eso? Pues nosotros te ayudamos a correr los números en la propiedad, te vamos a decir cuánto se tarda ese mercado en vender, eh, qué renovaciones tienes que hacer a la, a la propiedad, todo eso, y si la locación vale la pena o no. Normalmente recomendamos que esté cerca de Houston porque pues el mercado aquí es muy caliente, ¿no? Y los alrededores que, pues, ya sea Spring, Sugarland, eh, Katy, todo, todas esas áreas que están ahorita bien atractivas para la gente. Pero, pues, eh, un dato que les doy personalmente es eh, busquen algo cerca e investiguen la área. ¿Cómo se hace para investigar? O sea, ¿dónde encuentro esa información? Yo sé que, claro, si llamo al a, a grupo Parodi. Ustedes me van a dar la información, pero pues como a mí también me gusta hacer mi tarea, uh -huh. ¿cómo hago eso? ¿Busco en el condado en la ciudad? ¿Qué, qué hago? Sí, pueden buscar en el condado. Uh -huh. eh, también pueden investigar con, con realtors locales de esa área. Uh -huh. Ellos son los que mejor saben de cómo se vende en uh -huh. esa área y cómo se mueve. Uh -huh. No quiere decir, nosotros no nos vamos a poner celosos si hablan con otras personas para poder saber más información. Eh, al fin y al cabo, la inversión es de ustedes y ustedes deben de saber a dónde van a invertir. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, bueno, estás diciendo el tema de distancia, luego hay que investigar. Cuando dices investigar, ¿qué es lo que tengo que, que investigar? Bueno, ya sabemos que Houston, todo Houston es área inundable, uh -huh. pero hay lugares donde sí han tenido una inundación en los últimos 50. Años. Uh -huh. Y pues ahí es un poquito más como que. No es que no se vendan las casas. Correcto. Pero pues. Ay, puede, no. puede que se tarde un poquito. Ajá. Eh, hay veces que, pues, tengo inversionistas que cuando escuchan que está en área de inundación, se, ellos como que se asustan, ¿no? Uh -huh. Pero pues, hay casas que están en área de inundación pero no se han inundado en un largo tiempo, no, uh -huh. no, ni siquiera cuando han venido las fuertes lluvias aquí, los, uh -huh. los fuertes huracanes. Entonces, pues hay algo que hay que tomar en cuenta. Claro, una casa que está fuera de zona de inundación es mucho mejor, eh, perdón, es más apreciada. Es más apreciada que... Perdón, la que está fuera de zona inundación es más apreciada que la que está en zona inundación. Claro, indudablemente. Porque obviamente pues el, el insurance, todo, o sea, el seguro de la casa, sí. la póliza, todo eso es un poco más elevado por el uh -huh. riesgo de que algo pueda pasar. Uh -huh. Es igual que las casas este que están en Kingwood, que normalmente hay como peligro de tornado y eso no, de que, sí. de que Oye, le va a llevar el... Callejón callejón, es camino de tornados allá. Sí, sí, pero, pero si pero supiera, se venden caro esas casas. Sí, es, 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 ese es el punto. Ahí ese vas, es el punto. ahí vas tú, ya te que, quité la palabra. Ese es el punto, que, o sea, esas casas eh, tienen ese peligro, pero pues esas casas se, se venden a medio millón. Y más. Y rápido, sí. Y rápido. Sí. Y también están las que están en todo, como en todo, el, un lago que hay allá, que también sí. está en zona de inundación. Y se venden. En Conro hay un lago. Sí. Entonces, eh, ¿qué es lo que quiero decir? Es saber la locación, saber investigar si vale la pena invertir allí uh -huh. y pues no tenerle miedo exactamente porque esté en zona de inundación o no, sino saber cuánto se tarda en esa zona, eh, cómo, cómo está el nivel de inventario en esa área ver las propiedades activas que están en esa área, cuánto se está vendiendo, a cuánto la colocaron, cuánto tiempo se ha tardado, todo eso. Julie, es un trabajo fuerte. Bueno, mejor se los dejo a ustedes. <risa> <risa> no, sí. pues por algo estamos haciendo partners, ¿no? Exactamente. Muy bien, ¿cómo te ubicamos? Eh, Nos pueden contactar al 281. 645 9227. 281, sí por favor. So 281-645-9227. Texto de preferencia de preferencia. Muy bien, entonces, distancia, hay que hacer nuestro trabajo de investigación. Ya van dos, dos este, dos pasos. De los errores que no tienes que hacer. ¿Tú cuando vas a comprar tu casa de inversión, inversionista? Y ahí hay un pequeño dato este, que va incluido en todo eso, que, que ya, que ya lo, lo comenté un poquito, pero es importante. Uh -huh. eh, pues yo tengo tengo un mi hermano es Realtor. Sí. Y él, pues, él está siempre eh, viendo propiedades que están en el mercado, uh -huh. todo eso, sabe cómo se maneja, ¿no? Y también él tiene sus listings. Uh -huh. eh, pues lo él, él, él nos dice que lo que dice que es el average o lo común que se tarda en la zona en vender uh -huh. es algo que hay que considerar bastante. Ah, oh, sí, dímelo a mí. Sí, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Vamos a decir que en el área se tarda eh, no sé, dos meses, que son 60 días. Vamos 60 o 90 días. Correcto. Puede pasar que la casa quede en, en condiciones A1 y que uh -huh. quede muy bonita y, y dure menos, pues dure 10 días, vamos a decir. Pero si hace renovaciones normales a la casa y hay varias casas en el área y se tarda 90 días, es posible que se tarde 90 días. Uh -huh. Y es algo que hay que tomar en cuenta. Si estás muy apretado con respecto al tiempo que, que se van a hacer las reparaciones, eh, los, si tienes un préstamo, todas esas cosas, hay que considerarlas porque eso, ca, o sea, cada, cada mes que pase de tu préstamo, si tienes un préstamo, es un pago, un interés que tienes que pagar mensual. Uh -huh. Entonces, si son 90 días... Ten en cuenta que tienes que pagar tres, hacer tres pagos. Mm. Mm. Más los, las reparaciones y todos los costos que te han impuesto. Correcto, correcto. Oye, oh, sí, eso sí. Entonces hay que investigar. Hay que investigar. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esos pequeños detalles hacen la diferencia a que te quedes sin profit. Te quedes sin ganancia. Sin ganancia. Sin ganancia. Sí, sí. Ok. Muy bien, no nos desanimamos. Vamos para adelante. <laughs> Vamos, Julia. Entonces, distancia, hay que hacer investigación, hay que hacer la tarea. Ya son dos, dos cosas que hay que considerar para no cometer estos errores cuando vas a ser inversionista y eres inversionista por primera vez. Necesitas asesorarte muy bien. Si ya tienes dos, tres, cuatro, cinco veces haciendo inversiones, siempre es bueno que te asesores porque pues no todos lo sabemos. Muy bien. Paso número cuatro. Pues sí, ya estamos como por el 4 ¿Sí? o el 2. Punto... <laughs> algo así. <laughs> Pero sí, eh, ya vamos por el 4. Entonces. Eh, no, no, paso número 3 sería. 3, ok. El financiamiento. Ah, ok. Nosotros te proveemos eh, tres opciones de financiamiento, correcto. Mm, yeah. eh, usted tiene que decidir entre cuál le conviene más a usted. Uh -huh. Pero hay algo que es muy importante. Y es siempre. Eh, leer o siempre estar y tener en cuenta todos los detalles, todos los términos que tiene este préstamo. Los contratos de préstamo. Correctamente. ¿Por qué? Porque, ¿qué, qué es lo que pasa? Hay veces que nos dejamos llevar por, oh, este, porque es, es bajo lo que tengo que llevar del down payment y todas esas El día cosas. Del cierre. Ajá. Exacto. O, o no, voy a, este... Solamente quiero comprar la casa, no me interesa cuánto tengo que colocar o, o pues voy a agarrar algo porque estoy apurado, porque tengo que hacer un movimiento rápido si no pierdo la casa. Sí, en este negocio hay que tener una rápida reacción, uh -huh. pero también es tener en cuenta a dónde te estás metiendo, porque uh -huh. pues hay que ver cuánto te cobran de, de puntuación, los intereses, cuánto tienes que pagar mensual. Si tú tienes los fondos para poder responder mensualmente a, eso, a esos intereses, ¿no? Uh -huh. Si tú tienes tu, los suficientes savings para poder pagarle al contratista al comienzo y también adicionalmente pagar los intereses, porque si no, uh -huh. ¿qué pasa si no tienes un fluido de dinero directo y co continuo? Pues, y uh -huh. no, y te quedas sin dinero. No tienes para pagar el interés, no tienes para pagar al contratista, te quedas sin nada y se pierde la casa. Mm. O tienes que pedir prestado, pe pedir otro préstamo para pagar ya, este préstamo, me entiendes. Ya te comienzas a endeudar. Correctamente. Hay que tomar siempre en cuenta eso y los pagos, todo, todo bien, bien a fondo. Mm -hmm. Entonces, el paso número tres es leer bien los mm -hmm. contratos de los loans, que en uh -huh. inglés se llama así, o uh -huh. préstamos, y tienes que tener, como decías tú, al menos un saving, o sea, ahorros, ¿verdad? Uh -huh. Para un colchoncito y para cualquier eh, eventualidad. Exactamente. Que se te pueda presentar. Nosotros te vamos a ayudar a, a escoger la mejor opción, pero pues... Uno mismo también se tiene que, tiene que estudiar y uno mismo tiene que eh, entender antes de entrar en, en un préstamo, porque no es cualquier cosa, te están prestando dinero. Uh -huh. Uno tiene que saber muy bien, es igual lo, los prestamistas, cuando ellos um, deciden trabajar contigo, ellos tienen que hacer un cierto, o sea, investigar uh -huh. sobre... Tu crédito, todo ese claro, tipo de te, cosas, uh -huh. si tienes el dinero, todo eso, ellos, pues primero, investigan para saber si hacen negocios contigo o no. Uh -huh. Igual tú tienes que hacer la misma investigación, si quieres hacer negocios con ellos o no. Uh -huh. Mira, qué, qué manera tan, tan interesante como lo estás presentando, Julie, porque es verdad, o sea, todo lo que es. Oye, son errores frecuentes que a veces uno no se da cuenta pero son importantes es que bueno que hoy eh, en este show estamos educando porque eso es lo que se está haciendo estamos educando estamos enseñando a nuestra comunidad sobre aquellos errores cuando vas a ser inversionista o cuando ya eres inversionista que a veces ni cuenta te das y son errores que puedes evitarlo sí como dice esa canción de quién es? de Julio Iglesias creo no ya no vuelvas a tropezar en la misma piedra ¿Te acuerdas? Tropecé la, con la misma piedra. O como dicen en inglés, este, eh, la, la primera vez, no sé cómo es exactamente en inglés, pero bueno, la primera vez es tu error y la segunda vez es Peor todavía, y la tercera vez, pues ya no, ya está frito. Estás frito, mejor <risa> sepúltate. <risa> Se un... No lo haga más. <laughs> Me encantó esa palabra, estás frito. No es muy común escuchar aquí en nuestra comunidad hispana, pero sí, estás frito, eso es cierto. <laughs> Yo también lo entiendo. Muy bien, error número cuatro. Esto ya sería el último y nos va a quedar cuatro minutos. Ok, el número cuatro. Eh, vamos a ver, lo más importante que son las reparaciones. ¡Ay no! Dios bendito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allí? Bueno, hay veces, o bueno, no hay veces, eh, mejor dicho, todo el tiempo, ¿no? Siempre. Todo el tiempo. Este, vamos a, a, a considerar algo. Cuando compremos una casa de inversión o cuando estemos analizando para comprar una casa de inversión, tienen que tener en cuenta que basado en la fórmula, hay, este y dependiendo del precio que se compra la propiedad hay unas ciertas reparaciones que se deben de gastar. Por ejemplo, vamos a decir que estén comprando una propiedad a cierta cantidad uh -huh. y luego este la reventa es a, a esta cierta cantidad y tienen que gastar cierta cantidad para que te deje ganancia. Para que deje ganancia. Uh -huh. Si no, si las reparaciones terminan siendo más altas, tienes que costosas. negociar el precio de compra uh -huh. porque todo 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 va con el precio de compra no con el, el precio de reventa uh -huh. y ahí viene una cosa que si por ejemplo este vamos a decir tus reparaciones son $25,000, mil yeah. que sería básico las reparaciones uh -huh. pero um, luego te das cuenta que no metiste el roof que es algo que vale mucho la pena que, que es algo es muy bien importante caro y la fundación, que es algo también bien importante, uh -huh. ahí suman poco de dinero. Entonces. No poco, exacto. Es, harto es bastante, como unos 10 a 15 mil dólares. A veces hasta más, Julie. Todo depende del tamaño de. Por ejemplo, hay techos que te cuestan más de 12 mil dólares. Correctamente. Y hay fundaciones. Donde hay que levantar fundación. Bastante. Y, oh, y hay que, y por ejemplo, otra cosa de que hay que levantar y tengan en cuenta que si la fundación está muy dañada, hay que tener en cuenta que el, el, el drenaje puede mm. estar afectado. Sí, a, a veces hasta lo craqueó. Uh -huh. El drain. El y drenaje, es tener en cuenta, ese desagüe. es adicional. Y eso, y ahí hay que romper Parte del camino de la fundación de la casa para hacer una. Ay, no, ese es un dolor de cabeza. Correcto. Entonces, Entonces esto es siempre. Sé que esto es algo. Eh, sé que hay veces que esto no lo podemos notar. Sí. Pero por eso es que hay que llevar un profesional para que les digan eso. O para que al menos les diga más o menos qué es lo que es necesario en la casa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, porque cuando tú llevas al contratista uh -huh. de tu preferencia, de tu confianza, el contratista te hace un estimado. O sea, no te está diciendo, por decir, ¿no? No te dice, sabes que aquí vamos a emplear 25 mil dólares en reparación. Lo que te estás dando es un estimado. Uh -huh. Ojo, y ahora, con estos cambios de los precios uh -huh. que no se veían hace más de un año atrás o dos años atrás, y los precios se mantenían casi, casi, casi por allí. Uh -huh. Pero de, después de la pandemia todo ha, se ha vuelto una locura. Sí. todos los precios han subido, no han bajado. bajó la gasolina, pero no bajaron muchas cosas no. en materiales. entonces tienes que tener una idea de que si el contratista te dice que va a ser un estimado, un posible, un, una probabilidad, un presupuesto uh -huh. de 25 mil, tú tienes que guardar mínimo unos 5 mil o 7 mil dólares más por, por, si si, por si las moscas, por uh -huh. si acaso por si acaso. Si no terminas frito. Sí, frito. <laughs> Como el pollo frito. <laughs> la verdad que, que es algo que hay que tomar bastante en cuenta porque es al precio que tú debes de comprar la propiedad, ¿no? Si, si, si las reparaciones son estas y la reventa es esta, tú tienes que comprar los números, tienes que comprar la casa. El secreto está en, com en comprar la casa, no en venderla. Exactamente. Porque el precio de venta lo da el mercado. He visto muchos errores de personas que piensan, oh pues este está bien, luego la vendo más cara. No. no, 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 es que no es así. Juliana, me ganó el tiempo. Dios bendito, pensé que estos 25 minutos iban, iban a ser suficientes para hablar de cuatro errores que tiene que evitar cualquier persona que está en el negocio de bienes raíces, cualquier inversionista, pero ya viste que no. Juli, de nuevo tu teléfono y dónde te pueden ubicar. Eh, Puedes llamarnos al 281-645-9227. 281. El 281-645-9227. Muy bien, gracias Julie. Muy amable de tu parte. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa comercial. Eh, tenemos que cortar esta transmisión en las redes sociales porque los comerciales de la radio no pueden salir en las redes sociales. Aquí, eh, después de la pausa comercial, sigan por favor con la radio. La 920. Para, para mi gente. gente. <laughs>